¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinyloque y bienvenidos, chicos, a esta increíble serie, al capítulo número 23, bonito número, por ahí lo dejo. Y vamos a terminar hoy, chicos, con la guarida Rocket. He leveleado porque no quería problemas, así que vais a ver a Palomita y a nuestro Lickitung, que se llamaba Yago, ya ni me acordaba, a nivel 30 los dos, para estar 5 niveles por debajo, ya sabéis, de los Shinies. Ya he aprendido ataques, sí, y bastante interesantes. Le he quitado llamarada y le he quitado... ¿qué tenía aquí? No me acuerdo, pero le he enseñado demolición y latigazo. Me acuerdo que tenía aquí ataque aéreo, puede ser que eran 2 turnos. Algo bastante difícil para un Pokémon como Yago, que ya es bastante pobre de nivel. Imaginaos si tiene que aguantar 2 golpes o 1 golpe para poder golpear, o sea, complicado. Así que le hemos dejado latigazo, golpe bajo, que es cremita, y demolición, que puede venirnos muy, pero que muy bien. Y por último, Nightis ha aprendido deslumbrar, que tenía paralizador, así que le he enseñado deslumbrar, que tiene 100 de precisión y ya estaría mucho mejor. Así que ya está, creo que me van a venir bien porque hoy, chicos, toca combate contra el Team Rocket, toca combate contra, toca combate contra Giovanni y cuidado, cuidado porque hoy puede ser... ¡Oh! ¡Hoy puede ser necesario esto! Hoy puede ser necesaria una buena hiperpoción. A ver, por aquí tenemos más PP. Más PP, menos PSOE, más PP. No, 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 más PP, menos política, ¿de acuerdo? No, no, más PP, por favor. Más PP. Vamos a ver. No voy a decir de qué partido político soy, ni mucho menos. Pero, a ver. Del PP, obviamente, no. Hola, ¿cómo dices? ¿Que el ascensor no funciona? Pues claro que no, como que la llave la tengo yo. Y está ahí, hermano, está ahí que la veo. Combate, ¿no? Combate, perfecto, chicos. Aquí se viene un evento después de haber hablado de política, que no tenía ni por qué haberme metido en ese berenjenal. Vamos con el evento, chicos. Ya sabéis que ahora cuando venzamos... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Modelo recluta, un Pokémon que es Parasect. Cuando venzamos a esta modelo... Nos toca hacer el evento de Pikachu, o de Eevee en este caso, de la llave. Supongo que ya sabréis cuál es, y si no lo sabéis, pues ahora lo veréis. A ver, Parasect, nivel 33. Vamos con Puño Hielo y ataque rápido. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, perfecto. Puño Hielo, ahí que vas. Y vale, vale, perfecto. Este Parasect es más rápido que Hugh, lo cual no me hace mucha gracia, pero bueno, oh, pues no. Ah, no, que ha hecho ataque rápido, es verdad. Echo, retrasado, ha hecho ataque rápido, compañero. Puño Hielo y adiós. ¿Le quedan más Pokémon? No. Nice, perfecto, rápido y sencillo. Que quiero hacer hoy todos los combates difíciles, la verdad. Maldición, pero más listo si crees que te la voy a dar así como así. No quería llegar a esto, pero me has obligado a tomar medidas drásticas. Aquí se viene, chicos. Yo me deshuevo con este evento, chicos. Es una pasada, la verdad que me gustó muchísimo. ¡Allá va! Ahí está, míralo. Mira la Pokéball, ¿dónde nos la ha lanzado? El fillo de putana. Ay. A ver qué haces ahora sin la llave, listillo. Sin ella es imposible llegar a donde está el jefe. ¿Te crees que puedes hacer con ella así de fácil, lumbrera? Pues sí, mira. Vámonos, cogemos... Ah, no, no, espérate, tengo que hablar primero con esto, ¿no? Me parece. Si tuviese algo sobre lo que subirse, tal vez podría llegar desde aquí. Y ahora... Claro, ahora sí que podemos, ¿no? Puede ser. Ahora sí, vale. No me gusta esto de que haya que hablar primero con lo que sería el sitio al que ir, ¿no? O sea, es como extraño, pero bueno, ahí está. Subimos a la silla e Eevee se mete por el conducto de ventilación. Bueno, espérate que me va a dar aquí un... Oh, mamá. A ver, hola, ¿se puede? Aquí escuchamos una conversación, creo. Jefe. ¿Qué hace aquí ese Cubon? Cubon. Mis esbirros, que se les ha metido en la cabeza traerlo aquí desde la torre Pokémon. Tío, me muero. Un poco de agua. Ese cráneo que luce es formidable. Podríamos hacer que evolucionara Marowak y llevarnos un buen pellizco vendiéndolo. Perdonad, chicos. Verdadero ataque de tos, que la verdad es que... Oh, mamá. Estoy bastante mal. No sé qué me ha pasado este ataque de tos. Vaya picor de garganta. Continuamos por aquí. Pasamos. La verdad que este evento está guapísimo. Madre mía, estaba levitando este Eevee. No sé si lo habéis visto, pero ha pasado como sin tocar. No sé, no entiendo nada. Y aquí tenemos la llave del ascensor. Ahora está el Team Rocket por aquí. Eso es. ¿Qué ha sido ese ruido?
Yo también lo he oído, ¿no será un intruso? Uy. Va, solo son las tripas de Meowth. Menudo susto. Madre mía, chicos. Estoy con la tos, perdonad que esté. No pueda. No sé, no puedo comentar. Igual me voy ahora por agua porque estoy. Que no sé, no entiendo nada. Metemos la llave del ascensor en la bolsa y podemos continuar, compañeros. Vale, ahora sí que podemos ir a por el Team Rocket. Y cuidado, chicos, porque esto no va a ser fácil, ¿vale? Es combate doble, si no recuerdo mal. Y hay que pensarlo muy, pero que muy bien. A ver, subimos por aquí. Y creo que tenemos que volver a hacer el laberinto. El laberinto este de aquí a la izquierda, ¿verdad? Me parece que sí. Vale, vamos por aquí. ¿Era? No, bueno, sí, por aquí vale, porque da exactamente igual ir por aquí que por el otro lado. Continuamos y ahora hay que bajar. Vamos a ver si ahora podemos coger este objeto de aquí. Sí, sí, nena. Sí, nena. Bueno, despertar. Tampoco era la divina papaya. A ver, por aquí. Por aquí. Eso es. Izquierda. Y bajamos por aquí. ¿Puede ser? Sí. Vale, hay un objeto otra vez. Vamos a... Nah, paso de cogerlo, tío, porque no quiero perder el tiempo. No sé si es bueno o es malo o qué es, así que ya veremos luego, ¿vale? Vamos por aquí y podemos entrar en el ascensor. ¿Bajamos directamente? Piso menos 3. Ahí está. Ok, pues bajamos. Nice. Ok. Vale, se viene combate doble, chicos. ¿A quién sacamos? No voy a ir a curar ni nada por el estilo, porque no creo que merezca la pena. Yo creo que podríamos meter a Carlitos. Carlitos, que tiene bastantes buenos ataques. Tiene sorpresa, cola dragón, para poder hacerles cambiar de Pokémon. Yo creo que voy a meter a Carlitos y a Hugh para irnos bufando así de primeras. Vale, yo creo que es buena idea. A ver, por aquí no hay nada. Sí hay objeto, vale. Algo bueno, algo bueno, algo bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser... Bueno. Bueno. Podría ser mejor, ¿vale, compañeros? Podría ser mejor. Una Master Bola, por ejemplo. A ver, hola. Hola, señores. Combate, ¿eh? Pero si eres tú el mocoso del Monte Moon, ¿se puede saber qué pintas aquí? Pues he venido a por ese Cubone que queréis maltratar. ¿Estás aquí por ese Pokémon de Pokamonta? ¡Ja! Pues llegas tarde, ya se lo hemos dado al jefe. Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagárnoslas por lo del fósil, niñato. Compañeros, combate, serio combate contra el Team Rocket. Preparad las tetis porque esto va a ser heavy, ¿no? Lo siguiente, vamos a ello, chicos. Cuidado, miedo me dan Team Rocket, Jesse y James. ¿Tienen 6? ¿Tienen 6 Pokémon? Primeape y Dugtrio. Ok, ok. Primeape, ¿qué tipo era? No lo recuerdo. No recuerdo qué tipo era Primeape. Esto es una pena. Nivel 36, 6 Pokémon. Vale. Hugh va a meter aquí un... Danza Aleteo. Yo creo. Y... Voy a meter sorpresa a Dugtrio, que no me fío un pelo. Ahí que va, sorpresa, somos obviamente los más rápidos. Ahí está, Dugtrio tiene que retroceder, estupendo. Trampa rocas es un dolor, chicos. Es un dolor, vale, danza aleteo. Potenciamos nuestro ataque especial, nuestra velocidad, nuestra defensa especial, si no recuerdo mal. Ahí está. Y ahora Hugh. Vamos a ir con Mordisco, porque creo que somos los más rápidos, así que podemos hacer retroceder. Este Dugtrio, por alguna razón, no me gusta un pelo. Primip sí, porque sé qué tipo es, creo. Si no recuerdo mal, tenía tipo siniestro o algo así. Vamos con Fuerza Lunar. Ahí está ese Mordisco, somos más rápidos. ¡Oh, le quitamos cola férrea! Cuidado. ¡Cuidado, que somos tipo hada! ¡Oh, mamá, derribo! ¡No, no, 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 Carlos! ¡Carlos! Vale, Fuerza Lunar, golpea fuerte. Golpea muy fuerte este Primeape. Y no. Bueno, le bajamos el ataque especial, que siempre está bien. Y tiene cola férrea este Dugtrio. Cola férrea. A ver, un ataque más y lo matamos ese Dugtrio, yo creo. Así que vamos con Mordisco a Dugtrio, que muere. Y en teoría no me mata, ¿no? Ese Primeape de un derribo. Yo creo que no. Y Fuerza Lunar le he bajado el ataque, la defensa especial, así que creo que puedo matarle. Pero no estoy seguro, ¿eh? Voy a cambiar.
Voy a cambiar a Palomita porque el derribo no le va a hacer mucho a ser tipo acero. Así que metemos a Palomita y vamos ahora a empezar a soltar Deslumbrar, que puede ser muy clave. Ahí está, metemos a Palomita, vamos con Mordisco, que debería matar a este Ductrio. Ahí está, Ductrio debilitado, perfecto. Y ahora veremos ese derribo. Derribo, ¿verdad? ¿Puede ser? Vamos allá, vamos a comprobarlo. Derribo a Palomita, dime que sí, dime que sí. Vale, lo aguantamos. Bien, bien, chicos, bien. A ver, me saca un Slowbro, ¿ok? ¡LOL! ¡Mega Slowbro! Hay que ir a por la Mega. Hay que ir a por la Mega. Hidrobomba. Hidrobomba por ese Slowbro. Y... Buff, Surf. Danza, Pétalo. Deslumbrar a por Slowbro. Deslumbrar para Slowbro, sí. Sí, sí, sí. El derribo me da... ¡No lo falles! ¡No lo falles! Hiu, aguántalo. Vale, lo aguanta bien. Se hace daño. Deslumbrar. Y, por favor, paralízate, Slowbro. Paralízate. Estaría guapísimo. ¡Estaría guapísimo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale. No falles la hidrobomba, por favor. ¡No falles la hidrobomba! Vamos con... Rayo Aurora. A ver, Surf no estaría mal porque golpea a los dos, pero golpea a los tres. Danza Pétalo. Es que Danza Pétalo podría golpear hasta Hiu, ¿sabes? Va, Danza Pétalo, me la juego. ¡Me la juego! ¡Hidrobomba! ¡No lo falles! ¿Por qué? Derribo, cuidado, 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 que el ataque de Slowbro se puede venir. Danza Pétalo, golpea, 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 golpea a ese Slowbro. ¡Vamos! Puño fuego, cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Palomita! ¡Me ha reventado! ¡Por cuatro! ¡Era por cuatro! ¡Era por cuatro! ¡Ah! ¡Palomita! Bueno, entramos limpios ahora. Entramos limpios. ¿Qué hacemos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pensemos aquí, pensemos aquí. Tiziano puede ser la clave aquí. Ha hecho un ataque de tipo fuego, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que aquí mejor Yago o Albi, ¿eh? Vamos con Albi. Albi, uf, ese Mega Slowbro. Qué puño fuego me acaba de meter. A ver. Hiu. No falles el hidrobomba. Por favor, lo pido. ¿Hidrobomba? No, 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 no. Hidrobomba no. Hidrobomba no. Tenemos que matar a ese. Bueno, sí, hidrobomba, sí. Hidrobomba. Uf. Hidrobomba por este. Y vamos a matar al Primip. Vamos a por el Primip con latigazo, yo creo. Latigazo al Primip. Y le matamos, ya está. Yo creo que ya está. Ahí está. Hidrobomba. No lo falla. Gracias. Gracias, por favor, un aplauso para nuestro Hiu que ha fallado dos hidrobombas y Slowbro debilitado. Sí, claro que sí, joder. Ahí está, perfecto, subimos a nivel 37, lo cual, cremita de la buena. Y Primip, deberías morir de un latigazo, confírmamelo, 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 más rápido, derribo, cuidado, 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 cuidado. Lo aguantas, Albi, lo aguanta, Albi, claro que sí. Latigazo, pacapau, y Primip, muerto, oh mamá. Oh, mamá, cómo estamos sufriendo en este combate, chicos. Cómo estamos sufriendo en este combate. Vale, quedan tres Pokémon, creo. Quedan tres. Uno de James y dos de Jesse. Beedrill. ¡Mega Beedrill! ¿Pero esto qué es? Jolteon. Jolteon. Jolteon, Jolteon, Jolteon. Vale, a ver. A ver, la pregunta está en si Hiu aguanta lo que nos haga cualquiera de estos dos. Porque está muy bajo de vida, ¿eh? Vamos a por Mega Beedrill, obviamente, ¿no? O a por Jolteon. ¿Cuál será peor? Vamos a por Mega Beedrill. Con Hidrobomba. Y con Latigazo. A tomar por saco. Vamos allá. Mordisco, es más rápido Beedrill, no me lo puedo creer, Mordisco. Uf, lo aguantamos, vale, hidrobomba. Golpeamos, mátalo. Si lo matas te como la huevera. Pero vamos, ahí está ese hidrobomba. No lo mata, tío. Destello, destello. Vale, me baja la evasión, creo, ¿no? O la precisión. La precisión. Y Albi retrocede con Mordisco, no me lo creo. Uf, pues tenemos un problema aquí, ¿eh? Beedrill es más rápido que todos, ¿eh? ¿Cuánto me ha quitado? No me he fijado. Mordisco a Jolteon. No, mordisco, mordisco a Beedrill. No, puño hielo a Beedrill. Puño hielo a Beedrill. Y...
chupavidas. Uf, cuidado, cuidado aquí. A Jolteon. Vamos allá. Mordisco. No me mata, no me mata, no me mata, no me mata. ¡8 PS! Puño hielo, ahí está. Golpeamos y lo mata de un golpe. Es muy eficaz. Perfecto. Vidril debilitado. Y chupavidas, dime que soy más rápido. Dime que soy más rápido. Subimos de nivel. No me mates, Jolteon. No me mates, Jolteon. No me mates, Jolteon. No me mates. Por favor, lo pido. Por favor, lo pido. Tiziano sube a 37. Por favor. Ahí está, recupera vida. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Me la ha jugado infinito. Me la ha jugado infinito. Aquí, vale, Golduck. Viene Golduck. La verdad es que lo hemos hecho fatal, chicos. Nos teníamos que haber centrado en uno solo. A ver, Golduck, Golduck, Golduck. Ahora creo que voy a ser más rápido que este Golduck. Así que mordisco, Golduck, por favor, retrocede. Y chupavidas a Jolteon y muerto. Vale, mordisco, ahí está, somos más rápidos. Por favor, retrocede, Golduck, retrocede. Destello me la pela. Destello me la pela. Por favor, retrocede, Golduck. Golduck, Golduck, retrocede. No, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No lo he visto, no lo he visto. Vale, ahí está, chupavidas, no lo falla. No lo falla. Y Jolteon debilitado. Vale, vale, perfecto, perfecto. Perfecto, golpe crítico ahora. Golpe crítico ahora, Albi, por favor, te lo pido. Ok, ok, Jolteon debilitado. Vale. 2 contra 1. Voy a cambiar a Hugh, por supuesto. Cambiamos a Hugh, que ya he hecho un papelón. Metemos a Tiziano. Y ahora creo que voy a hacer doble cambio, ¿eh? Voy a meter a Yago. Porque estamos con la precisión bajada por 2 y eso no me gusta un pelo. Vamos a empezar a fallar ataques y no quiero problemas. Así que, doble cambio, metemos a Tiziano, metemos a Yago y a ver qué hace este Golduck. Joder, las rocas nos destrozan, tío. Las rocas nos destrozan. A ver, Yago, compañero. Aguantamos. ¿Qué ha hecho? Tóxico. ¿Ha hecho tóxico? No. Gas venenoso. Uf. Gas venenoso o algo de esto. O polución o alguna mierda. Vale, me ha envenenado. Vamos con foco resplandor a Golduck. Podría haber hecho pantalla de luz de primeras, la verdad. Soy un poco retrasado. Golpe bajo a Golduck. Ahí está, tenemos prioridad. ¡Tenemos prioridad! ¿Lo falla? ¿Lo falla? Foco resplandor a este Golduck. ¡Un PS! ¡Un PS! Pantalla de humo. Vale, ya sé por qué lo ha fallado. Porque iba a hacer pantalla de humo. Pues ya está. Ya está. Este combate está hecho, chicos. Este combate está hecho. Este combate está fucking hecho. Vale. 2 megas en este combate. 2 megas. Foco resplandor. Somos más rápidos. Y golpe bajo, que tiene prioridad por si acaso decide golpear. Así que ahí está, golpe bajo lo falla, da igual, foco resplandor y Golduck debilitado. ¡Qué combate, chicos! ¡Qué combate! ¡Qué combate! Vale, pues vamos a ir a curar. Vamos a ir a curar, minuto 18 de vídeo. ¡Qué combate! Un like, ¿eh? Merece un like este combate, chicos. ¡Qué rabia me da! No vayas de sobrado por la vida. No, tranquila. Paso de vuestras charlas, de vuestras historias. Podéis piraros. ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale, vámonos a curar, chicos. Porque no puedo curar por aquí, ¿no? Creo que no. Subimos hasta el piso 1. Creo que es el de arriba del todo. O menos 1. ¡Uf! Pero aquí hay combate. Espérate, no, no, no. ¡Déjate! No quiero combatir, compañeros. Piso menos 2. Estamos bastante jodidos. A ver... Oh, mamá. La que hemos liado en un momento. Podría haberse complicado mucho más, ¿eh? Ese vidril que ha muerto de un puño y hielo. Qué sexy el puño y hielo. Vale, subimos. Ya no está aquí el Team Rocket, obviamente, porque le acabamos de dar la paliza del siglo. ¡Qué combate! Este combate doble. Pensaba que alguien moría, ¿eh? Ha habido momentos muy críticos. Ha fallado el hidrobomba. Ha fallado el hidrobomba, chicos. Qué heavy eso, ¿eh? Ha hecho hidrobomba el Jolteon y lo ha fallado. Podía haber muerto Albi, pero de canteo. Qué suerte. Qué suerte. Bueno, después de 2 hidrobombas seguidos fallados de nuestro amigo Hugh, ¿eh? ¿Qué pasa, Hugh? ¿Cómo lo llevas? Oh, mamá. A ver, Palomita ha muerto, era inevitable, ese puño fuego era por 4, es cierto que el fuego nos hacía mucho daño y ha sabido dónde golpear. Palomita,
lo siento mucho. Vamos a sacar, obviamente, el leveleado prácticamente para nada, pero bueno, solo una pérdida en este combate ha sido bastante worth it, al fin y al cabo. Vale, pues metemos a Norman. ¿Qué tipo era este? Lo quiero mirar porque ni me acuerdo. ¿Qué tipo era? Fantasma Hielo. Fantasma Hielo, no me acordaba, tío. Tampoco teníamos nada para golpearle. No tengo nada de tipo fuego, creo. Vale, metemos a Norman para el próximo episodio, que está bastante cerca de nivel también, así que guay. Y estos tres también van a entrar dentro de poco, la verdad. Como siga muriendo gente a este paso nos quedamos sin Pokémon, hermanos. ¡Qué de muertes! ¡Qué de muertes! Vale, pues mañana habrá combate contra Norman. Combate serio. Y... ¡uf! Esa doble mega, chicos. Menos mal que no han estado las dos megas a la vez. ¡Menos mal! Podría haber sido mucho peor. Vale, pues creo que lo voy a dejar por aquí. Capítulo cortito. Mañana capítulo serio. Pero serio, serio. Porque hay combate contra Giovanni. Y... ¿He dicho Norman? No sé qué he dicho, chicos. Vale, es por aquí el paseo, ¿no? Creo que sí. Hay que volver por aquí. ¡Uf! Vale, vamos a dejarlo cuando lleguemos ya allí, ¿vale? Así de paso damos un paseito por aquí. Que podemos coger los objetos que ya hemos cogido. De hecho, voy a coger el objeto... No, por aquí no era. Por aquí no era. Era por aquí. Vale, creo que me lo sé. Creo que me lo sé. No hay problema, hermanos. Podemos ir por aquí. Vamos a coger el objeto este que teníamos a medias de coger. Que creo que era subiendo por esta. Sí. Y mañana... Combate contra Giovanni, chicos. Va a tener 6 Pokémon casi seguro, porque este juego es que es increíble. O sea, este juego viene aquí a tocarme la huevera. Y después haremos lo del Scope Shield. Creo que lo recibimos. Y podemos hacer lo del Scope Shield. Vale, un más PP que nos viene muy bien. Mañana igual lo utilizamos, así que guay. Y poquito más, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Palomita, lo siento, ha muerto este Ninetales. Prometo poneros mote otra vez si conseguimos más Pokémon. Nos quedan muchas capturas por hacer, así que tranquilos todos que todavía faltan muchos motes. Así que nada, chicos, dejad un super like de Compitruelo, como digo siempre, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao, chao.